We are here with Thomas DeLorme, who unfortunately suffered the first loss of his career tonight versus a very, very game Carlos Abreu. Just talk about what went on in there. Nada, está hablando contigo, tomando el hombre, obviamente una pelea bien buena, fue una obviamente pues perdiste con Abreu, fue tu primera pérdida, ¿qué estás sintiendo en estos momentos? Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que no salimos lastimados, estoy bastante bien y fue una buena pelea. Abreu hizo su trabajo, yo hice mi trabajo y él pudo dar un buen golpe y salió con la victoria. Thank God, the most important thing is that thankfully I'm in good condition. He had the better of me in this fight. He got me with a couple of good punches, but you know, we'll live to fight another day. What gave you the most trouble? Was it the power, or was it something with the way he boxed? ¿Qué fue lo que te dio más problemas, el poder o la forma en que boxeaba? Mira, en realidad la forma que boxeaba no me dio ningún problema. Me sorprendió con un golpe y eso fue lo que pasó. He says that his way of boxing, that's not the problem. The problem was, he caught him with a big punch. That was about it. It's not about the way he boxes and all that. You were down in the third round. By the time the seventh had rolled around, where the fight ultimately ended with that next knockdown, had you recovered from that stuff in the third, or were you still kind of feeling your way out of that? Después de los primeros knockdowns, ¿te recuperaste rapidito? ¿Te sentías bien o sí, así? Me sentía bastante bien. Mi esquina tiene bastante experiencia. Decidió parar la pelea. Y yo estoy de acuerdo con lo que hizo mi esquina. Si mi esquina la quiso parar, pues mi entrenador sabe por qué. I felt good, but my corner has 30 years of experience in this, so I stand by them. If they saw something, well, that I didn't see, so I stand by them. And that was my next question. So with the stoppage in the seventh, you were comfortable with the team stopping the fight at that time? ¿Estás cómodo, obviamente, con que pararon la pelea en el séptimo, con la decisión del equipo? Mira, yo quería seguir peleando, pero la decisión la tomó mi esquina, ¿verdad? Son los que están viendo de afuera lo que está pasando. Y estoy bien que si mi esquina quiso parar la pelea, yo podía seguir peleando, pero mi esquina quiso parar la pelea y no tengo ningún problema. Says that he felt that he could go on, but he trusts his corner fully, and if they felt that I couldn't go on, well, he has to, you know, stand by them, just like I said before. HBO, the whole thing, the bright lights, you were headlining a show. That's a lot for a very young fighter. Do you think this was a case of just a little too much too soon? Okay, HBO, las luces, la película, todo eso. ¿Tú crees que para el amor, pues, tú siendo, ¿verdad?, estelar por primera vez en HBO y todo eso, ¿crees que a lo mejor fue un caso de que fue mucho, muy pronto? Creo que no estaban haciendo el trabajo. Abreu vino con un buen golpe y me lastimó. Eso fue lo que pasó, pero las luces, el show, HBO, no me hizo ningún daño. Yeah, the lights and all that, they didn't affect him. It just was a case that he caught me with a good punch. I felt good fighting with him. Just a last question, what's next for you? How do you want to go about this now? You're going to take some time off and really think things over and then gradually get back? Just give us a thought on your future. ¿Qué es lo que viene futuro? ¿Planes futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Cogerte un brequecito o vuelves a boxear? Digo, entrenar. Mira, voy a seguir en gimnasio, voy a seguir aprendiendo y espero volver a pelear pronto. Yeah, what he wants to do is he's going to go to the gym to keep on learning and hopefully they get him fighting soon. Well, thank you very much, Thomas. Valiant effort out there tonight, and we do look forward to seeing you again in the future. Muchas gracias por lo que hiciste en el ring, que lo hiciste muy bien. No, gracias a ustedes y gracias por el apoyo.